to say something that will change my mind. Gotta give me something, 'cause I'm not blind. And I don't know how to enjoy it. Every time you tell me it's not there, I suppose that we won't stand a chance. We won't stand a chance. Hoy es viernes 29 de abril, son las 9 y media de la mañana. Estoy en el lateral de la Castellana. La situación aquí es más o menos la misma de ayer. La única diferencia que veo es que han retirado uno de los dos cabezales del lado norte y han instalado la estructura del suelo que visteis que hicieron ayer por la mañana. Pues está igual en el lado sur. Las torres de apeo siguen igual, faltan por quitar las dos bases de las torres del norte. Las torres del lado sur están igual. Y en el lateral de Padre Damián tampoco he visto ninguna novedad importante. Yo de todas formas me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué cosas nuevas puedo encontrar. De las tres grúas de fraile que estaban trabajando aquí en el lateral de la Castellana, hay una que se la han empezado a llevar al lado de la Torre B, así que posiblemente salga del estadio en breve. Siguen subiendo piezas a la plataforma de este lateral, así que posiblemente hoy sea día de recoger y poco más. Ya han llegado las unidades audiovisuales al lado de la Torre C. No sé si a lo largo del día de hoy quitarán ese otro cabezal. Y ahí tenéis los dos segmentos que suponen la base de las torres de apeo. Ahí tenéis a la izquierda los primeros camiones con las unidades audiovisuales para la retransmisión del partido de mañana. Ya sabéis que jugamos a las 4 y cuarto de la tarde contra el Español y que nos vale un punto ya para ser campeones de liga. Ya podéis ver que hay bastantes unidades audiovisuales para hacer el día previo al partido por la mañana. Posiblemente muchas se queden también para el partido del miércoles. Ahí podéis ver cómo siguen llevando piezas a la plataforma. Thank you.
Pues efectivamente esos dos nuevos recrecidos son escalonados, y como alguno de vosotros dijo ayer, aparentemente ahí es donde pusieron ese soporte para la piel que luego quitaron. Así que vamos a ver cuándo llegan nuevamente los soportes y vemos finalmente cómo van puestos ahí. Yo creo que sabía que faltaba ayer por poner la que han puesto en ese lado exterior. Y creo que en el suelo ahora mismo ya no hay más material. Ahora mismo están poniendo esa más o menos encima del torreón norte. Ya podéis ver que en un par de días han instalado bastantes vigas en toda esta zona norte del nuevo edificio. Siguen vertiendo ese material que ya sabéis que es retardante en caso de incendio. Están trabajando desde esa plataforma de Aguilar. Aprovecho que se ve la entrada al parking para vehículos grandes para deciros que ayer estuvo Nuevo Bernabéu publicando bastantes cosas en su cuenta de Twitter y publicó un par de fotos del parking. Lo digo para que lo podáis ver por dentro. Están haciendo algún tipo de trabajo en la estructura que está encima de la torre A. Voy a ver si les puedo grabar ahora con la cámara de fotos, ahí a la izquierda. Una viga bastante distinta a las que han instalado hasta ahora, es también de color gris, pero es bastante más ancha y tiene esos agujeros.
Aquí están quitando ese andamio. Han terminado de momento con los recrecidos de los pilares. Y no sé yo si vamos a ver mucha cosa más. Iban a bajar ahora al cabezal de una de las torres de apeo del lado norte, la que no bajaron ayer. Hay una plataforma por allí y se ven unas cadenas de una grúa, creo, o hay algo por lo menos que está colgando de la parte superior. Así que voy a ir para allá a ver qué pueden hacer ahora. Esta es una viga que está subiendo la grúa torre, que está en la zona noroeste del estadio. Así que bueno, hay alguna cosilla todavía. Pero mientras tanto siguen subiendo material a la plataforma del lateral de la Castellana. Me extrañaría que terminase esta viga en el lateral, pero yo creo que va a ir para la corona. Ahí ya no se ve. Son todas las vías que han ido poniendo últimamente encima de la Torre D. Son las 12 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en el Colegio San Agustín, muy cerca de la Torre D. Ya habéis visto que no ha pasado gran cosa, lo cual también es normal porque mañana el Real Madrid juega aquí contra el Español a las 4 y cuarto de la tarde, hora local. Ya sabéis que nos basta un punto para lograr esa liga número 35. Me imagino que si se logra la liga nos darán el trofeo y también habrá alguna festividad después del partido. Eso ya lo sabremos mañana. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen fin de semana y un buen viernes. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.